para fijarnos más en las partes espirituales que en las partes literales. Vamos a entrar a esta parte y vamos a leer Romanos 1, 19 y 20 para volver otra vez a meternos al principio bíblico que estamos aprendiendo, que estamos tratando de estudiar y que estamos tratando de que Dios nos abra el entendimiento para poder venir, acudir, a ser enseñados por Él, pero también a que Él nos diga de qué manera debemos, queremos, podemos ser libres a través de todo esto que estamos tratando de aprender para poner en práctica aquello que necesitamos hacer para que nuestros ojos sean abiertos. Amén. Hemos estado hablando, predicando, mostrando que el 99.9% de los cristianos, aquellos que nos decimos que hemos sido salvos, estamos ciegos literalmente en cuestión de las escrituras, del conocimiento y de la sabiduría que Dios quiere que tengamos para entender cómo hacer las cosas. La mayoría de las cosas las hacemos porque hemos sido enseñados de una manera muy diferente. La gran mayoría de nosotros, los que somos líderes, no sabemos reconocer nuestra ignorancia literal, de que desconocemos muchos de los principios bíblicos y enseñamos en base a cómo nos enseñaron. Amén. Pero no quiere decir que esa enseñanza haya sido en un 100% correcta. Se fue enseñado de una manera y así mismo se sigue enseñando sin, amén, 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 buscar, escudriñar, meternos más, escarbar más en la palabra de Dios. Amén. Y aquí hemos estado tratando de aprender de que lo espiritual es tipo y figura de lo terrenal. Entonces voy a leer Romanos 1, 20, 19 y 20 para ir entendiendo un poquito más de lo que Dios está tratando de decirnos y para entender un poco más de qué se trata lo espiritual y qué es lo literal o lo terrenal. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esta es parte de la enseñanza que Dios está tratando de darnos a entender, para que dejemos de buscar, para que dejemos de aferrarnos a las cosas literales y que entendamos las cosas espirituales por las cuales Él quiere que entendamos, porque la eternidad con Él es más importante que este tiempo aquí en la tierra. Entonces, para ir buscando los ejemplos o ir entendiendo un poco, necesitamos meternos un poquito más con Dios. Ser personas que oren más, ser personas que ayunen, ser personas que alaben, que honren, que glorifiquen al Señor, para que el Señor mismo nos vaya dando entendimiento de aquellas cosas las cuales necesitamos entender. Entonces, todo esto es necesario que nos sea enseñado para poder nosotros empezar a practicar aquello que necesitamos practicar. Dice la palabra de Dios, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Quiere decir que aquí está hablando esta palabra para mundo, sin meternos en mucha escritura y sin mucha profundidad. Esta palabra se refiere a usted y a mí antes de que naciéramos. Esta palabra está hablando de antes de nacer, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Quiere decir que antes de estar en esta tierra ya éramos espirituales, ya pertenecíamos, ya estábamos en algún lugar, residiendo, viviendo, siendo enseñados por Jesucristo. Esta misma palabra, la cual estamos tratando de recordar, porque ya fue escrita dentro de nosotros. Entonces esta parte dice, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Quiere decir que si ponemos atención en esta creación terrenal, vamos a entender un poquito más al Dios que nos creó, al Dios que nos hizo, al Dios que está tratando de decir, hey, aquí estoy, este soy yo, yo esto que tú estás viendo, yo lo hice, yo lo creé, para que me entendieras un poquito más, para que supieras que yo soy el hacedor de todas las cosas y que yo tengo el control de todas las cosas. Entonces, esta parte es interesante ir desmenuzando poco a poco para ir entendiendo más y más y más lo que Dios quiere que entendamos, pero que practiquemos. No es nada más ser oidores, es ser practicantes de la palabra. De lo que aprendemos, pongámoslo en práctica.
práctica. Gracias, Jesús. Entonces, ¡aleluya! Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, aleluya, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, esta parte nos está hablando a aquellos que ya conocimos a Dios. Nos está hablando a aquellos que ya tenemos la salvación como primer paso para seguir creciendo, para seguir escudriñando, buscando, tratando de entender un poquito más el propósito de Dios con nosotros. Porque siempre la mayoría de los seres humanos nos preguntamos, ¿para qué nací? ¿Por qué nací? ¿Cuál fue la razón de que yo esté aquí en la tierra? Sin entender, pues seguimos caminando como mostrencos, se le llama la palabra, aquellos animales que son salvajes, que nunca han sido domesticados. Y así andamos siempre por la vida. Cuando Jesucristo viene y nos alcanza, o cuando conocemos la salvación, seguimos siendo mostrencos porque no hemos entendido la palabra, porque no hemos aprendido a estudiar, porque no hemos aprendido a escudriñar, a escarbar. Y luego nos volvemos personas atenidas, flojas, haraganas, porque dejamos que los demás nos enseñen sin nosotros estar buscando el propósito de la palabra o el propósito de que Dios tiene en la palabra. La palabra fue entregada para todos. Cada uno de nosotros tenemos una Biblia. Cada uno podemos escarbar, escudriñar, pero dejamos, porque podemos ir a congregarnos y ahí me van a enseñar. Porque ellos son los pastores, los líderes, los evangelistas, los apóstoles, los maestros. Y yo me conformo con ir. ¡Aleluya! Y hay lo que alcance yo a entender, o lo que alcance a recibir. Si es que recibo y si es que vengo con el deseo de aprender. Porque muchas de las veces el sentimiento es contrario a lo que está sucediendo en las iglesias. Voy a la iglesia, me congrego, pero no estoy ahí, a pesar de que mi cuerpo está literalmente ahí. Sigo vagando con mi mente. Estoy en otras cosas, menos en el propósito que Dios quiere en la congregación, de que vengas para entender, ¡gloria a Dios!, para recibir, para ¡santo!, que las escrituras te sean abiertas y para que tus ojos puedan entender, ¡aleluya!, más y mejor las escrituras. Amén, aleluya. La gran mayoría de nosotros no entendemos esta parte, por eso es necesario ir conociendo un poquito más. Aquí está hablando de aquellos que conocieron a Dios y luego, después de conocer a Dios, se rebelan en contra de Dios. Y luego, después de que se rebelan, empieza a hacer todo lo malo. Lo que antes hacían, lo empiezan a hacer peor. Porque se desilusionaron. Porque Dios no les concedió sus deseos como si fuera una lámpara de Aladino. Porque oraron, y oraron sin entendimiento. Y como Dios no contestó la petición, me molesté, me enojé y aventé todo. Y dejé las cosas de Dios. Pero porque nunca he sido enseñado. Porque nunca he procurado ser bien enseñado, bien adiestrado, de la manera que Dios tiene, puede y quiere trabajar conmigo, pero soy atenido, soy haragán. Pocas veces agarro las escrituras o pocas veces agarro la Biblia y empiezo a buscar por mí mismo. Pedirle al Señor que me dé entendimiento y que me abra las escrituras. Porque para empezar no soy una persona de oración, no soy una persona que ayune. No soy una persona que alaba, que bendice. O sea, tengo mis dones y mis talentos y los desarrollo y ya pienso y estoy seguro que ya estoy en el 100% del crecimiento. Y es una gran mentira. Amén. Lo hemos visto a través de las escrituras. Lo hemos aprendido a través de las escrituras. Y ahora me voy a ir a la siguiente escritura, que está en Colosenses 1, 15, 16, 17 y 18. Y luego está hablando de Jesucristo. Estamos hablando de la parte invisible que tenemos que medianamente entender para poder comprender un poco más de lo que Dios tiene para nosotros. Porque siendo nosotros invisibles, Él nos trajo a visibilidad a través de nuestros padres. Siendo nosotros invisibles, teniendo un cuerpo espiritual, un alma espiritual, un espíritu y una voluntad espiritual, antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, Él nos trajo a nuestra madre, permitió que a través del esperma literal de nuestro padre, o sea, fuéramos engendrados en un vientre. Ya empezó Él a trabajar y a formarnos dentro de lo que es literal, hacer un cuerpo conforme a lo que estaba escrito en los libros de Él. Eso lo dice el Salmo 139 y lo vimos hace un par de semanas. Todo esto es un propósito de Dios, y,
Y Dios quiere que entendamos el propósito. Por eso estos estudios es para entender que estoy ciego, que estoy manco, que no puedo respirar bien, que no camino bien, que tengo la mano quebrada, que tengo el pie quebrado. Estoy defectuoso literalmente. Y Dios quiere, aleluya, que mi defecto yo venga y se lo confiese y lo reconozca, para ese defecto que sea corregido por Jesucristo. Amén, amén. Ya hemos visto varias maneras como Él quiere sanarnos. ¿De qué manera quiere sanarnos? ¿De qué manera quiere que lo busquemos? ¿De qué manera quiere que vengamos a Él? Y Él nos muestra las diferentes maneras de cómo sana a la gente dentro de lo literal, para que entendamos que hay detrás de eso algo, un principio espiritual. Entonces voy a leer esto, dice: Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí está la voluntad inmiscuida en estas escrituras, porque Dios está tratando de decirnos: hey, yo tengo control de todas las cosas. Yo sé cuándo vas a nacer y cuándo vas a morir. Yo sé lo que va a pasar en tu vida y quiero que de la mejor manera estés preparado para el día que esto acontezca. Pero no que estés preparado con una buena casa, una buena troca. No, que estés preparado espiritualmente, crecido ya, conociendo ya, habiendo practicado las escrituras, habiendo sido libre, libertado de las cosas que te afligían. Porque la palabra de Dios menciona eso. Él quiere cuerpos, espíritus, almas, voluntades sanas. Pero primero quiere sanar la parte espiritual, para después, si Él quiere, si es su voluntad, si está dentro del propósito de su voluntad, sanarte el cuerpo. Gloria a Dios. Pero por lo pronto a Él le interesa más sanar tu alma, tu espíritu, amén, tu aleluya, voluntad. Ese es el interés principal de Dios para con nosotros. El cuerpo se va a quedar. La parte espiritual permanece y es eterna. Y ese es el interés de Jesucristo y de el Padre por nosotros. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él. Ya lo hemos estudiado muchas veces. El Padre puso, creó, formó todas las cosas en Él, para que en el preciso momento que el Padre dijera: haz esto, Él solamente con declarar la palabra, porque Él es la palabra viva, con el simple hecho de que el Padre lo deseara, el Hijo lo declaraba y las cosas fueron hechas, son hechas. Amén. Todavía sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Continuamos. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, la autoridad. Ahora vamos a la parte que estamos estudiando y luego de ahí me voy a brincar, porque ya hemos dado muchos estudios, varios estudios, aleluya, que están ya en el internet y que si quiere y tiene interés puede buscarlos. Dice la palabra de Dios en Levítico 21, 16 al 24, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto. Fíjese bien que aquí nos está hablando a todos, porque esto Dios lo mete dentro de lo espiritual. Porque si fuera literal esto que estamos leyendo, ninguno de nosotros podía servir en la iglesia, ninguno de nosotros podía predicar, ninguno de nosotros podía llevar el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Pero esto lo está hablando dentro de la parte espiritual, para que entendamos esto y vengamos a buscar la sanidad espiritual que necesitamos. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y luego dice: varón ciego, cojo, mutilado o sobrado, varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, jorobado o enano,
que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas. Esto está hablando del lugar santo. Está hablando de donde está el candelero, la mesa de los panes y el altar de la oración. No podían ir más allá del atrio. Amén. Entonces dice, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El pan de su Dios es lo muy santo. Y las cosas santificadas, dice, del pan de su Dios, de lo más santo y de las cosas santificadas, podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane. Amén. Esta parte está en Levítico, y me falta la otra parte de la escritura, y la voy a buscar aquí porque al subir las escrituras lo puse encima. Entonces dijimos que es Levítico 16. Levítico 21, 16 a 24. 21, 16. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Cristo. Le voy a leer desde el 23. Pero no se acercará tras el velo ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. ¿Está más claro aquí? Amén. Entonces, amén. Regresemos al estudio. Ya hablamos cómo Dios quiere sanar a los que estamos ciegos. Ya lo vimos. Ya pasamos varias semanas hablando de la ceguera de las personas. Ahora, Dios nos está tratando de meter en aquellos que somos mancos. Pero también hablamos, y voy a hacer este resumen, aleluya, para que mi esposa y la hermana Karen entiendan un poquito de qué está hablando el Señor. Aleluya, déjenme nada más encontrar la parte. Aquí así. Esto es el resumen de cómo Jesucristo sanó a los que estaban ciegos. Hay mucho más en los estudios, pero este es el resumen. El número uno dice que podemos ser sanados de nuestra ceguera si buscamos la mano derecha donde está la luz de Jesucristo, o la luz del candelero, para que recibas una porción extra de su luz en tus ojos, para que tus ojos sean abiertos a las escrituras. Amén. A la palabra. Amén. A los principios bíblicos que están escondidos dentro de las escrituras. Entonces, si venimos y buscamos la mano de Jesús, entonces Él va a ser propicio para mostrarnos la luz de la palabra, la luz de las escrituras. Porque en otras áreas están las aguas de la palabra, en otras áreas están el pan de la palabra, en otras áreas está, aleluya, el fuego del Espíritu Santo. Entonces tenemos que aprender que es a la luz de la palabra cómo nos quiere sanar, viniendo y nosotros buscando, poniendo atención en buscar el candelero. Pero antes de ir al candelero, necesitamos ciertos requisitos para poder llegar ahí. Porque acaba de decir la palabra que no podemos entrar hasta ahí. Entonces Él tiene que venir, Él tiene que descender, Él tiene que bajar con su luz, para que podamos empezar a ser sanos y después caminar a través del lugar santo. ¡Aleluya! Y después venir al lugar santísimo a presentarnos delante del Señor. Aleluya. El número dos dice, podemos ser sanados si venimos a los pies de Jesús. Amén, aleluya. Es el punto número dos. Porque a los pies de Jesús hay arrepentimiento, hay reconocimiento de culpas, hay pedimiento de perdón de pecados. Cuando venimos y nos arrepentimos y le decimos, perdóname, me arrepiento, perdóname. Amén. Entonces todo esto puede ser provocado, ¿para qué? Para que nosotros mismos seamos sanados. Ahora, otro de los detalles, el número 3, podemos ser sanados. Aquí dice la palabra de Dios, la sanidad puede venir
en la misma congregación. Por eso la palabra de Dios menciona que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y ya lo explicamos las semanas anteriores. ¿Cómo es que ponemos pretextos de decir yo oro en casa, yo escucho predicas en casa, yo miro predicas en casa, yo hago esto, hago lo otro, y no me congrego porque pues de todos modos estoy orando, de todos modos estoy haciendo, aleluya, muchas de las cosas que Dios dice? Pero la palabra de Dios menciona y dice y asegura que podemos ser sanos cuando estamos congregándonos. Eso es otro de las cosas que Dios nos pide. El cuarto, dice que nuestra ceguera puede ser sanada al instante por una fe instantánea o progresivamente, por evidencia o por la palabra de Dios. Estas son cosas que están puestas en los estudios, que se hizo un mini resumen de las sanidades de las cegueras de algunos de los ciegos. Y uno de los más famosos que la mayoría conocemos en las escrituras es Bartimeo el ciego. Entonces, muchas veces es el mismo orgullo que no te deja ser libre de tu ceguera, porque lo hablamos la semana pasada. ¿Cómo es que buscamos o tratamos o intentamos de venir a una iglesia y decimos, si fulanito me toca, ojalá Dios use a Sultanito o a Manganito, al pastor o al profeta o al maestro, al líder, al que vino al evento grande que hacen, muchas de las veces hacen campañas de oración, y ojalá y me toque, ojalá y me mire, ojalá y me escupa, porque inclusive hay gente que bendito Dios, y lo hemos, entonces esas son cosas que es parte de nuestro orgullo, siendo que Dios puede usar a cualquiera, hermanos. Amén. Puede usar hasta el más insignificante que está en la congregación. Amén, amén, si amén, es enviado amén. Por Dios y trae ese ministerio, ¡aleluya! Y Dios lo envió para que sea sanado, principalmente usted, trabajando con su orgullo, trabajando con su manera de pensar, porque levantamos imágenes de que sea fulanito, sultanito, manganito, si no, no. Es una gran mentira. Es una gran forma de ver esos orgullos que todavía arrastramos, tenemos y que todavía vivimos con ellos y los cuales debemos de deshacernos. Por eso la sanidad no llega a nosotros. Por eso tenemos que deshacernos de esa parte orgullosa que tenemos dentro de nosotros, que vive, que permanece, que maneja, que manipula nuestra vida. No, 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 hermano, usted no ore por mí, que ore el pastor, porque ¿sí? usted no está ungido. Sí, amén, amén. Y hermana Silvia, no se le acerque porque el pastor tiene que orar. Que la mayoría de los creyentes... No le quite su lugar. Tenemos, porque hemos hecho ídolos de los líderes. Hemos levantado un ídolo de nuestros líderes. Y entonces queremos que sea el líder, o el pastor, o el apóstol, o el evangelista, o fulanito de tal, que ore por nosotros, porque si no, no va a pasar nada. Y nos puso el ejemplo muy claro el Señor, cuando sanó a algunos de los ciegos, y a uno de ellos, o a algunos de ellos, les escupió. Amén. A otro de ellos hizo barro con el escupitajo, y vino y se los puso. Amén. Y otro de los ejemplos es por obediencia, porque después de haberles puesto el escupitajo con el barro, aleluya, puesto en los ojos, les ordenó que fueran a lavarse en las aguas de la palabra, o en el estanque que estaba, y fueron y se lavaron. Y dice la hermana Hicks, si estos no hubieran ido por obediencia a lavarse a las aguas, aunque Jesús le haya puesto la saliva y les haya puesto el barro mezclado con la saliva, no se hubieran sanado, porque Jesús necesitaba la demostración de la obediencia. Amén, aleluya. Sí. Gloria a Dios. El mismo ejemplo Santo. Nos lo puso con aquel varón que era soldado y que necesitaba la obediencia, porque él llevaba imágenes de cómo iba a ser sanado. Cuando se presentó delante del profeta Eliseo, él pensaba que iba a salir el profeta, iba a decir, vive Jehová, y en el nombre de Jehová se haga conforme. Así, él pensó que iba a suceder de esa manera. Iba haciéndose imágenes en el camino de cómo el profeta iba a salir a recibirlo y a reconocerlo y a darle toda
todo reconocimiento de quién era él, el gran soldado de tal rey, de fulanito de tal, de manganito de tal. Pues que no sabes quién soy yo. Bueno, he escuchado esa frase. Con esa prepotencia venía. Y cuando el profeta mandó al siervo de él, porque el profeta ni siquiera salió a recibirlo, mandó al siervo a decirle: dice el profeta que te laves, que te metas 7 veces a las aguas del Jordán. Y este soldado dijo: pues que no hay mejores ríos de allá de donde vengo y más limpios. Este está todo sucio. ¿Cómo me voy a sumergir en ese río? Siempre, como nuestro cerebro maquina, hace formas, hace, idealiza a líderes, a hermanos, a hermanas, y levantamos ídolos de quien no debemos de levantar ídolos. Por eso es importante de preguntarle a Dios y venir delante de Dios: ¿cómo, Señor? ¿Cuándo, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿De qué manera, Señor? Pero necesito ser sano de esta ceguera que tengo. Necesito que me abras el entendimiento. Necesito que abras mis ojos para mirar más y mejor las Escrituras, para entender más y mejor las Escrituras, para escuchar más y mejor, para orar más, para alabar más, para bendecir más, para ayunar más. Eso necesito, porque yo estoy tratando de que trabajes más en mi parte espiritual, porque este cuerpo aquí se va a quedar. Gloria a Dios. Pero lo que es el espíritu, el alma y la voluntad son eternos, y Él necesita libertarnos para darnos esa eternidad con Él que necesitamos tener, en esa estatura espiritual que necesitamos obtener aquí mientras vivimos, no después de morir. Después de morir no vamos a tener estatura espiritual. Es en este tiempo llegar al nivel que Dios escogió para que tú y yo creciéramos al nivel que Él quiere que nosotros crezcamos. Porque cuando estemos delante de Dios nos vamos a dar cuenta que hicimos muchas cosas erróneas, que no hicimos lo que Él nos pedía y que la estatura que deberíamos de tener no la tenemos, y ahí es donde vamos a llorar. Vamos a estar llorando delante del Señor porque aquello que teníamos que haber hecho no lo hicimos. Porque las ocupaciones de este mundo, los negocios, los placeres, se robaron la palabra. ¡Santo! Se robaron el entendimiento. Se robaron lo que yo tenía que practicar. Se robaron aquello que yo tenía que hacer espiritualmente, hermano. ¡Jesús! Hablábamos ayer de cuidar la viña de los demás y la mía dejarla sola, deshabitada, sin trabajar. Hablábamos de cuidar, aleluya, bendito sea el Señor, lo demás que no me pertenece, de estar mirando a los demás, el defecto de los demás, orando por los demás, siendo que necesito que Dios trabaje primeramente conmigo. Necesito saber cómo hacerlo. Necesito ser libertado yo, sano yo. Literalmente, todo eso lo necesito primero yo. Amén, amén, amén. Pero el enemigo hace que yo ponga la mirada en usted, hermano Manuel, en sus defectos, en todo lo que le hace falta, en usted, hermana Silvia, en todo lo que le hace falta, a los que estén en la congregación y me rodean, en lugar de ponerme en un espejo y mirarme yo mismo y decir: Señor, es que realmente pues me falta muchísimo. Y el enemigo viene y te dice: ay, pero si a la hermana Silvia le falta más, al hermano Manuel está peor que tú. Ora por él para que se acomode. Empieza a orar por ellos para que se emparejen, para que crezcan. Pero ¿y qué de mí? ¿Así me quedo o qué? Esa no es la idea de Dios. Por eso la reverenda Higgs llegó a ese nivel, mis hijos, porque empezó a mirarse a sí misma, orar por sí misma, trabajar en sí misma, para que después Dios trabajara con todos los demás. Amén, amén, amén. Gracias, Jesús. Entonces, eso tenemos que buscarlo, y es el principio bíblico de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Es encargarme de mí primero. Dios. Es deshacerme de lo que me estorba yo, no los demás. Amén, amén. Estos mismos ciegos, aleluya, que predican la palabra, es ciegos, hipócritas, sepulcros blanqueados,
ellos jamás se la han quitado. Están viendo el defecto de los demás, lo que a los demás le falta, porque el enemigo hace pensar que estamos perfectos nosotros. No, ni me mire, yo soy santo. Perdón, Señor. Nos hace pensar que somos más espirituales que mucha gente, hermano. Que ya no necesitamos de los demás. Qué tristeza, pero esos pensamientos llegan, nos atacan, y deje usted, si los dejamos que hagan nido. ¿Ciegos qué? El espíritu del orgullo nos va a ganar. La palabra de Dios menciona, hermano, que por nuestra propia ceguera no hemos limpiado ni el plato ni el vaso por dentro. Amén. Porque aparentamos por fuera. Es fácil aparentar. Es fácil. Es fácil cumplir el requisito de la vestimenta. Me compro un buen traje. Es fácil. Me compro unos buenos lentes. Sí. Pero por dentro estoy lleno de carroña, lo menciona la palabra de Dios. Unos zapatos de $10,000. Y la palabra de Dios menciona ciegos. Guías de ciegos. Santo. Y la palabra de Dios menciona esto, hermano, porque se me hace algo que si alcanzamos a entender, vamos a empezar a escudriñar malas escrituras para poder ayudar a gente que sea libertada, hermano. Porque no podemos, siendo ciegos, no podemos seguir guiando a alguien más que está ciego. No podemos hacerlo. Aún conociendo las escrituras, la palabra de Dios declara que estamos ciegos. Los fariseos conocían escrituras. Amén. Y eran guías de ciegos. Y los conducían al foso, al infierno. Eso, hermano, tenemos que analizarnos nosotros mismos. Y no para vanagloriarte de lo que conoces, porque cada vez que conoces más, deberías de volverte más humilde, deberías de mantenerte más a los pies de Jesús, deberías de conocer un poquito más para aprender más, para recibir más, deberías de vaciarte todos los días para que fueras lleno, para que seas lleno todos los días. Oh. Eso es lo que necesitamos. Gracias, es esa Jesús. Ceguera que todavía nos mantiene creyendo que estamos... que somos superhéroes, que somos super espirituales, que ya tenemos, hermano, casi Superman. Que el que habla lenguas ya tiene un crecimiento espiritual grandísimo. Que el que tiene dones de visión, cállate, ya es. Que el que habla profecía ya tiene el cielo ganado por las profecías que ha dado y que por lo que se ha cumplido. Es un don, son dones, no son dones de crecimiento, son dones, regalos. No es crecimiento, nos falta escudriñar más las escrituras, saber más, conocer más, pagar el precio. Jesús, aprender a pagar el precio. Entonces vamos a continuar. Aleluya. Ayer nos quedamos en esto y vamos a continuar. Dice, ahora veamos los ejemplos bíblicos de aquellos que estamos cojos y cómo Jesús los sanó. Y así también nosotros poder apropiarnos del principio y ponerlo por obra. Para también ser sanados por nuestra cojera. Dice, ¿a dónde aparte de la palabra podemos ir? Amado, espero que tengas la misma visión que yo. No puedo evitar ver porque Dios me lo muestra. Esta es la hermana Hicks hablando, hermano. Cómo Dios le muestra la liberta, la sana, para después ayudar a mucho más gente como tú y como yo a que seamos libertados y que seamos sanados. Aquí están los principios bíblicos para que sean practicados, no nada más para conocerlos. Están puestos para practicarse, para hacerse, para actuar. Aleluya. Dice, todo lo que necesitamos está en la cruz. ¿Qué es eso? Dios dijo que le había dado a Jesús los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Todos estos tesoros están en él. Ahora, como se muestra en el siguiente diagrama, veremos que Dios estableció en su palabra la receta para los cojos, tal como lo hizo para los ciegos. Todo esto lo encontramos en la cruz de Jesús. Y esta es una estatura de aquellos que fueron sanados, estatura
En el número uno dice, sanados a los pies de Jesús mediante la instrucción, la comodidad y la adoración. En el número dos, los que eran cojos fueron sanados en el nombre de Jesús. Número tres, los que eran cojos recibieron la sanidad al recibir la palabra. Número cuatro, los que eran cojos fueron sanados al hacer caminos rectos para nuestros pies. Nosotros mismos, dentro de la honradez, la honestidad, eso es lo que tenemos que hacer para ser sanados de nuestra cojera. Y el día de ayer vimos, ¿sí, hermano Manuel? Mencione nomás los puntos y de las escrituras, nomás sí. Ahí vamos a ir a las escrituras. Okay. Ahí vamos a ir. Bueno. Mateo 15, 30 y 31, dice. Y vino a él gran multitud, en el punto número uno está Mateo 15, 30 y 31, dice. Y vino a él gran multitud trayendo consigo cojos. Hemos hablado y ayer lo dijimos, que cuando Dios quiere poner prioridad, habla de ello. Anteriormente vimos escrituras que hablaba de los ciegos. Ahora empieza esta escritura hablando de los cojos. Porque él necesita enseñar, necesita mostrarnos cómo es que sanó, libertó, trajo al conocimiento de aquellos que eran cojos espirituales y cojos naturales. Vamos a continuar. Y vino a él gran multitud trayendo consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros. Y los arrojaron a los pies. ¿Se fija? A los pies de Jesús y los sanó. Y los sanó de tal manera que la multitud se maravillaba al ver los mudos hablar, los mancos sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban a Dios, al Dios de Israel. Este está en el punto número uno. Si usted se fija, y ahorita vamos a ver, aleluya, sanado a los pies de Jesús. Pero a los pies de Jesús se reciben varias cosas, no nada más la sanidad. Entonces, dice, debemos recibir sanidad. Primero debemos, para recibir sanidad debemos humillarnos y caer. Y recibiremos sanidad a los pies de Jesús. Debemos ir y ser abatidos. Dice, arrójate a los pies de Jesús junto con tu fe. ¿Se acuerda que ayer hablamos buen rato de la fe? Hablamos de aquellos que dicen, yo tengo mucha fe. De aquellos, y luego usted decía... Yo le decía, ¿de qué tamaño es tu fe? Si tu fe es Jesucristo, y hablábamos, ¿qué tanto tienes de Jesucristo? Para que puedas vanagloriarte de que tienes mucha fe. ¿Cuánto es mucha fe? Porque la palabra de Dios menciona que aquel que tiene la fe del tamaño de la semilla de una mostaza, pues puede hacer maravillas. Entonces, si tu mucha fe es más que la semilla de mostaza, cuando yo escucho esa frase, yo decía, pues yo me figuro... La semilla de un aguacate o la semilla de un mango o algo grande que es 100 o 150 veces o si usted quiere 1000 veces más grande que la semilla de mostaza, entonces pueden hacer maravillas. Y no veo que ellos estén haciendo maravillas, pero sí se vanaglorían por decir esta parte. Ahora, esta frase está mal usada probablemente porque queremos demostrar o queremos hablar de algo que tenemos, que sentimos, que Dios nos ha dado, pero no es precisamente esa manera de expresarlo así, porque podemos ser confrontados con esa frase. Es que yo tengo mucha fe. A ver, o sea, nunca hemos, al menos a mí, no me ha tocado ver cómo se puede confrontar a una persona que diga eso. A ver, hermano. Ore para que esta montaña se mueva de aquí y se cambie de lugar. No, pero es que mi fe no llega tanto. Pero si la palabra de Dios menciona que si tuvieras fe como el tamaño de un grano de mostaza, moverías eso y más. Entonces tengo que meditar. ¿A qué me refiero cuando ¿A digo qué me tengo, refiero con esa tengo frase? Mucha fe. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esa frase? Amén, amén, amén. O sea, gracias, Jesús. No es que no tengas algo de Jesucristo, lo que pasa es que estás usando mal esa frase. Que quieras demostrar y presentarles a Jesucristo, preséntaselo, pero no con esa frase, porque
El enemigo es muy astuto y puedes ser confrontado y quedar en ridículo en base a esta misma frase. Entonces, procuremos que esta frase escojamos una mejor manera de presentarla, tratando de mostrar lo que Dios ha hecho con nosotros, pero sin decir, es que yo tengo mucha fe, porque puedo ser confrontado a causa de ello. Vamos a continuar. Dice, arrojándole a los pies de Jesús junto con tu fe, Él te sanará, Él recibirá tu fe. Entonces humíllate y lánzate a sus pies y Él te sanará. Aleluya. ¿Escuchaste la receta? A los pies de Jesús, amados, está el lugar más preciado para muchas clases de sanidades. Encontramos que la gente llevaba a los cojos a los pies de Jesús. Nuestro hermano le dijo a la hermana Katy que si se humillaba, aportaba su fe y pasaba algún tiempo a los pies de Jesús, sería sanado de su cojera espiritual. ¿Qué encontramos a los pies de Jesús? Ayer estudiamos esto, pero estamos dando otro mini repaso para que... Y hablamos de María. María encontró varias cosas a los pies de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, vamos Cristo. Vamos a leerlo para, si alcanzamos a hacerlo un poquito más, lo vamos a hacer. ¿Cuáles son las tres cosas que María encontró a los pies de Jesús? ¿Lo recuerdas? Dice, ¿qué encontró? Ella encontró instrucción. ¿Se acuerda que Jesús le dijo al ciego, ve al estanque? Esa es una instrucción. Amén. Le dijo lo que tenía que hacer. Y él, probando la obediencia, el ciego fue al estanque, se lavó y regresó siendo sano. Y esta parte, hermano, esta parte es la que Dios quiere, la obediencia. Aleluya. Bendito Dios. ¿Necesita ayuda, hermano Manuel? No. Entonces no me espante. Aleluya. Estoy tratando de leer, de ver lo que todo enfoque. El hermano Manuel pudo, cambió de cara cuando, porque está viendo el celular y me espanta, porque así pasa cuando se corta la transmisión. Dice que no, cuando ya no ve el hermano tampoco. Vamos a hacer una cooperacha para los lentes del hermano Manuel, porque ya está igual que yo. ¿Qué es lo siguiente que encontró María a los pies de Jesús? Ahí encontró consuelo. Cuando su hermano Lázaro estaba muerto, ella corrió a los pies de Jesús. Amado, ¿qué, amigo? Tal vez estés cojo o ciego, o tal vez necesites consuelo, o tal vez algo anda mal. Si pasas tiempo a los pies de Jesús, Él te consolará mientras te enseña. Amén. Ya no os dejaré huérfanos, porque les voy a mandar otro consolador. Quiere decir que Jesús es consolador y el Espíritu de Dios es consolador. Tenemos dos consoladores. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Dice, ¿qué fue lo tercero que encontró María a los pies? Se fija que encontró más cosas de lo que nosotros normalmente conocemos. Lo tercero que encontró, aleluya, fue, dice, María a los pies de Jesús. Dice, ¿recuerdas que cuando Marta tenía tanta prisa y estaba agobiada por los cuidados de esta vida, María simplemente hizo a un lado esas preocupaciones de Marta y vino y se sentó a los pies del maestro? Aleluya. Esa parte nos da la confianza, nos da la certeza de que estamos en lo correcto, porque viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque el mundo se esté cayendo en pedazos, nosotros, al estar a los pies de Jesús, Él tiene control de las cosas, porque Él y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, ¿qué mejor lugar que a los pies de Jesús? Amén. Aleluya. Bendito Dios. Dice, recuerde, ella encontró adoración. Y aquí nos tocó mucho esta parte ayer, porque la adoración es parte de la alabanza, hermanos. Y nosotros procuramos cantar, ser dirigidos siempre en la alabanza,
por lo que Él quiere que nosotros le cantemos a Él. Amén, porque amén, la alabanza no es para fulanito, sultanito, manganito, es para Él. Amén. Y si Él decide tocar a través de la alabanza a alguien, libertar a través de la alabanza a alguien, sanar a alguien a través de la alabanza, es decisión de Él. Pero nosotros, los que la cantamos, los que lo adoramos a través de la alabanza, nos dedicamos a tratar de complacerlo a Él, de cantar lo que a Él le gusta, de ser dirigidos y que Él nos instruya qué es lo que quiere que le cantemos el día de hoy. Y así procuramos que sea siempre, cada vez que estamos en un servicio. Amén. Aleluya. Vamos a continuar. ¿Dónde me quedé? Aleluya. Dice, María simplemente se sentó a los pies de Jesús. Y lo dice, recuerde, ella encontró adoración ahí. Mucha gente no se sana porque no saben cómo adorar a Dios. La alabanza, la adoración traerán nuestra sanidad. Hijos, hay poder en la alabanza, dice la reverenda Hicks, y la palabra de Dios lo menciona y lo corrobora. Hay victoria en la alabanza. Encontramos a María a los pies de Jesús rompiendo la caja de alabastro de ungüento y adorándolo y alabándolo. Dice, aleluya. Escucha, hay cosas que puedes encontrar a los pies de Jesús: sanidad, liberación, restauración. Aleluya. Cuando permaneces a los pies de Jesucristo, va. Este versículo tiene que ver con el mismo principio que repetí hace un rato sobre los ciegos. Dice, y esta rama, papá, los cojos fueron a Jesús en el templo y Él lo sanó. Fíjense bien que congregándonos también viene sanidad. Amén. Él restaura nuestro caminar chueco. Por ejemplo, hablábamos ayer del que tiene un pie en el mundo y el que tiene un pie en la iglesia. Está caminando literalmente chueco. Entonces vamos a continuar. Dice, aleluya. Dice, este versículo tiene que ver con el principio que repetí hace un rato sobre los ciegos. Dice, los cojos fueron a Jesús en el templo y Él los sanó. Nuevamente debemos de acudir a Jesús en la iglesia o en nuestro lugar de adoración. Ahí encontraremos el camino porque... Se brincó. No, es... Acudir a Jesús en... ¿Lugar de adoración? Sí, donde se nos enseña la Biblia para que podamos aprender y ver la luz. Ahí encontraremos el camino, porque la palabra de Dios es el único camino. Yo soy el camino, gracias, yo soy la verdad, gracias, Jesús, y yo soy gracias, la gracias, 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 hermano Manuel. Cuando las personas dejan de reunirse, cuando las personas dejan de reunirse, amados, salen sobre el rastrojo del diablo. Ayer vimos un ejemplo, que cuando se alejan, son presa fácil para que te salgas del camino, para que quedes nuevamente ciego y regreses muy, muy fácilmente a lo que eras antes y peor de como eras antes. Amén. Entonces dice, y sufren un pie cojo, dice, amén. Entonces dice, manténganse cerca de la casa de Dios. Dios quiso que fuera así, si no, no lo hubiera hecho. Amados, no habría puesto profetas, evangelistas, pastores, maestros sobre el cuerpo de Cristo para velar por vuestras almas. Se fija que necesita líderes, pero no ídolos. Líderes que le ayuden a caminar, que le ayuden a ver, que le ayuden a mirar, que le ayuden a entender las escrituras, que las escrituras le sean abiertas cada vez que su líder es usado. Aleluya. Y que el Espíritu de Dios venga y traiga la palabra que usted necesita para ser restaurado, levantado, sanado de cualquier tipo de enfermedad, sobre todo que son enfermedades espirituales, poniendo énfasis en la parte espiritual. Amén. Bendito. Y para alimentarnos con la palabra, dice, al tener todo esto, encontramos sanidad para nuestra acogida espiritual en la casa de Dios, en el templo. Él dice, hay un versículo sobre estos en el libro de Hechos 3, y ayer lo leímos y aquí nos quedamos. Vamos a leer Hechos 3, del 1 al 7, y esta es la historia de Pedro y Juan cuando llegaron al templo a través de la puerta
llamada La Hermosa, y afuera de la puerta había una persona que era cojo de nacimiento. En las escrituras anteriormente vimos que había un ciego de nacimiento. Y le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le dijo: ni este ni sus padres pecaron. Esto fue provocado para que la gloria de Dios se manifestase en él y se conociera al Dios, aleluya, que creó todas las cosas para restaurar y hacer conocido su nombre. Amén. Entonces, es lo mismo, este cojo era cojo de nacimiento, y entonces Dios tenía el tiempo y el propósito de que estos dos siervos de Dios, que conocían el principio bíblico, que eran personas que oraban, que estaban a los pies del Maestro, que podían conocer las partes de los del fundamento, el hecho de estar a los pies de Jesucristo, que el fundamento de los pies de Jesucristo, ¿cuál es? La sangre y el fuego. Y el agua. Sangre, fuego y agua. Ese es el fundamento. Y ellos conocían el fundamento. Ellos sabían el fundamento. ¿La sangre para qué es? Para el arrepentimiento y el perdón de pecados. Amén, amén, amén. El fuego es el fuego del Espíritu de Dios. En un nivel que necesitamos o que podemos tener cuando recién nos salvamos. Amén. Podemos ser bautizados con la evidencia de hablar en lenguas, porque la palabra de Dios menciona que el que habla en lenguas, con Dios habla. El que habla en lenguas, con Dios habla. Pero también se edifica a sí mismo. Es para crecimiento espiritual. Entonces, Dios quiere que te salves y que aprendas crecimiento desde que empiezas. Pero sin meternos en eso, vamos a continuar. Porque ellos tenían el fundamento, y con ese mismo fundamento vinieron al cojo que estaba a la puerta del templo, La Hermosa. Y Dios actuó a través de ellos. Se lo leo, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando sus ojos en él, le dijo: ¡míranos! Entonces, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Estas escrituras las conocemos casi el, yo creo que el 80% de los cristianos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, ¿qué hay en la mano derecha? La luz de la palabra. La luz de la palabra. La mano derecha de Cristo. Fíjese bien que aquí recibió dos cosas. Se le abrieron los ojos y recibió la sanidad de la cojera espiritual y terrenal. Recibió las dos sanidades juntas. Le fueron abiertos los ojos y la cojera desapareció. Y después de que desapareció la cojera, después de ser sano, ¿qué hizo? Entró brincando al templo, entró saltando de alegría, entró danzando de alegría, entró haciendo lo que anteriormente no hacía. Ahora, ayer explicamos, chamba, vaya. Ayer explicamos que este era cojo espiritual y cojo literal. A ver. Porque él estaba en la puerta del templo. Ni entraba al templo, ni desconocía las cosas del templo. Este varón conocía la prédica, de qué fue el sermón, pero también conocía el chisme, porque la mayoría de los que salimos de la iglesia salimos comentando. La gran mayoría de las veces salimos más chismeando que comentando el sermón que se predicó.
¿Ya vio cómo venía vestido? Y entonces empezamos a hablar de fulanito, de sultanito, de manganito, de pa, 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 pa. Y parte del sermón, un que otro espiritual que sale de la iglesia, que sale comentando el sermón. Entonces, él Santo, conocía palabras, Jesús. Conocía la congregación, pero no se congregaba. Sánanos, no se metía Jesús, a la iglesia. No era parte. Entonces era cojo espiritual y cojo literal. Amén, 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 amén. Y el Señor le devolvió la vista, le devolvió la sanidad de sus pies y le devolvió la sanidad espiritual. Amén, amén, aleluya. Para aquel que conoce lo que es el cojo y ciego espiritual y que fue sanado, entonces quiere decir que conoce al sanador. Sí, es, amén. Y sabe cómo. Charra, el sanador, charra, Jesucristo. Charra. Aleluya, lo instruyó, lo enseñó, lo llevó para seguir siendo sano. No que seamos sanos literalmente el 100%, sino que Dios necesita hacer muchas veces paulatinamente la sanidad. Por eso Dios quiere que pongamos énfasis en la parte espiritual, no en la literal. Entonces, al ser sanos en la parte espiritual, muchas de las veces la parte literal viene a sanidad a causa de esa sanidad que estaba atorando la parte literal de nuestra sanidad corporal. Por eso es importante poner atención. Vamos a continuar. Vamos al libro de los Hechos 8, del 5 al 8. Aleluya. Entonces, fíjese bien cómo continúa el relato. Dice: los apóstoles tuvieron que ir al templo. En segundo lugar, tenían que esperar en Dios. Quiere decir que iban a congregarse. Quiere decir que tenían que esperar la dirección del cómo, el cuándo, el dónde, a quién hacerle lo que Dios quería que hicieran. Mire, los apóstoles tuvieron que ir al templo. En segundo lugar, tenían que esperar en Dios, en los siervos de Dios y en el pueblo de Dios. Quiere decir que en la congregación hay sanidad. El presentarse en el templo expectando o esperando cosas maravillosas de parte de Dios, es posible que sucedan, pero necesitamos venir esperando que Él se manifieste en nuestra vida, en la parte espiritual, aunque nuestro cuerpo no lo sienta, aunque nuestro cuerpo no tenga ganas, aunque nuestro cuerpo no tenga deseos, aunque nuestro cuerpo esté lleno de tibieza, de indiferencia. Ven al templo, trae tu cuerpo al templo para que haga el Señor algo con ese cuerpo espiritual y con ese cuerpo literal. Tráelo a la iglesia, tráelo a la congregación, tráelo a donde la gloria de Dios se siente, donde está la presencia del Señor, donde hay alabanza, oración, hay manifestación de la presencia de Dios. Aleluya. ¿Cuántas veces no hemos escuchado testimonio, mis hijos, en estas pequeñas congregaciones que Dios nos ha permitido, sin condicionar a las personas que vienen y nos hablan de lo que sienten, de lo que ven? Y nosotros estamos tan mal acostumbrados, estamos tan mal impuestos a sentir la presencia de Dios, que ya se nos hace tan natural, que ya dejamos de valorar la presencia de Dios, siendo que muchas congregaciones ni siquiera la tienen. Ya se fue la presencia de Dios de esas congregaciones, porque siguen siendo ciegos, cojos, están enfermos y no han permitido que Dios sane su ceguera, y no han permitido que Dios los enseñe a caminar, y no han permitido que Dios les enseñe a caminar a través del tabernáculo, a través de los muebles, aleluya, a través de la estatura, a través de la presencia misma de Él, conduciéndonos. Y nosotros, con esa indiferencia tan grande todavía. ¿Cuántas congregaciones, mis hijos, no quisieran lo que nosotros tenemos y nosotros despreciamos? Vamos a continuar. Aleluya. ¿En qué tenían poder los siervos de Dios ahí? ¿Qué usaron? Usaron el nombre. ¿Te fijan? Entonces, hay una alabanza que dice que el nombre tiene poder, pero hay que saber usarlo correctamente. Hay que saber cómo se usa y en qué momento usarlo. O sea, volvemos a la parte donde mucha gente utilizamos este tipo de cosas, hermano, como si fueran amuletos, como venimos de la iglesia tradicional, la repetición de algo no hace que funcione como aparentemente tiene que funcionar. Antes rezábamos, pero nunca pasó nada.
Hay poder. Y entonces, tenemos que aprender que en el poder de Jesús hay poder, pero hay que saber cuándo usarlo y cómo usarlo. Igual que la sangre, cuándo usarlo y cómo usarla. Es lo mismo, pero la gran mayoría, aleluya, la gran mayoría no sabemos cómo usarla ni cuándo usarla. Y repetimos como si fueran mantras de los que les enseñan a los hindúes. Adelante, hermano Manuel, lo escucho. Ah, eso es lo que usted nos está enseñando hace rato cuando hablaba de los guías, guías de ciegos. Amén. Los ciegos, guías de ciegos. O sea, que primero el hombre no va a actuar, ¿sí? Si primero no lo tienes tú, si no te has sanado. Muchas veces, aleluya, la mayoría de veces primero tiene que verse nosotros, para que eso nos indica que ya pasamos tiempo y el nombre ya nos respalda. Pero aunque nos respalde, hay otra contraparte, preguntar. Señor, hay algo muy importante, mis hijos, que tenemos que entender. Cuando declaramos el nombre, quiere decir que tenemos la naturaleza del nombre. Amén, amén. Cuando declaramos el nombre para que sucedan cosas, tenemos que conocer que el nombre significa carácter y naturaleza. Entonces, quiere decir que ya tengo parte del nombre, que ya tengo parte de ese nombre para poder declarar esa sanidad que necesito, esa libertad que necesito, esa sanidad de lo que necesito. Por eso necesito conocer el nombre a los pies del Cordero. Amén, amén. Por eso necesito y entender que tengo que venir a los pies de Jesucristo para recibir esa apertura de los ojos que necesito que me sean abiertos. Sí, adelante, hermano. Hay otra sección, ¿sí? O sea, son varias las secciones, pero otra es cuando eres mandado por Cristo. Aleluya. O eres puesto, cuando digo mandado, es en un cierto nivel de autoridad. Aleluya. Amén. Como lo fueron los discípulos. Amén. Adelante, hermano. Gracias. Aleluya. Tenemos que ir entendiendo un poquito, mis hijos, que no es repetir mantras como lo repiten otras personas, que no es hacer vanas repeticiones como lo hacen ciertas personas, y que pensando que en base a las repeticiones va a funcionar, porque estamos desconociendo literalmente los principios bíblicos de cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho, hace mucho tiempo, cuando recién me salvé, yo escuchaba mucho: la sangre de Cristo tiene poder. Pues sí, sí tiene poder, y es la sangre de Cristo. Pero no por el hecho de repetir esa frase va a adquirir o va a suceder lo que yo quiero que suceda. Porque tengo que entender de qué manera sucede. Porque la misma sangre que me da vida, también la misma sangre me puede matar. La misma sangre que me salvó, si ando inmundo, si estoy inmundo, si no he pedido perdón, si no me he arrepentido, entonces esa misma sangre puede obrar en contra de mí. Por eso es importante conocer los principios. Por eso es importante lavarme las manos. Por eso es importante lavarme los pies. A lavarme las manos en las aguas de su nombre. Estoy diciéndole al Señor: quita toda ira, toda contienda, quita el enojo, quita todo lo que me estorbe para poder recibir lo que necesito recibir. Porque estoy lavándome las aguas de tu nombre para poder pedir la sangre enseguida. Para poder usar la sangre correctamente. Porque si la pido sin haberme lavado las manos en el nombre, sin haber tenido la purificación del nombre en mis manos, pues estoy pidiendo mal. Iba a decir algo, hermano. ¿Y qué hay de adorar el nombre? Aleluya. ¿Es bien diferente pronunciar por pronunciar adorar el nombre? Es que hay mucha ignorancia todavía en todos nosotros, discípulos. Y todo eso tenemos que ir entendiendo para practicar poco a poquito lo que se nos va enseñando. O sea, no que abarquemos mucho, porque hay un dicho en México que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, no quiere decir que porque leo mucho, ya entendí lo que leí. Amén. Es una gran mentira. Que porque doy muchos estudios, quiere decir que ya los traigo todos literalmente metidos en mi ADN o en mi cerebro. No. Porque muchos de los principios que yo estoy aprendiendo, necesito seguirlo repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que se graben dentro de mí, hasta que yo entienda, hasta que mis ojos sean abiertos. Amén, amén, y empezar amén, a practicarlos amén, 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 lo más correctamente posible. Amén.
Por eso dice la palabra de Dios, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque en la congregación hay libertad. En la congregación voy a entender más de lo que puedo entender leyendo por mí mismo, orando por mí mismo. No quiero decir que no debo de dejar de orar, sino que hay diferentes tipos de oración. La oración individual y la oración congregacional. Son niveles de oración. Entonces malinterpreto y me conformo y hago lo que yo pienso que está bien. Y hago las cosas a mi manera. Al cabo yo oro, al cabo yo esto, al cabo ahí. Y no, yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie. Estoy equivocado literalmente. Estoy aprendiendo mal y también estoy enseñando mal. Entonces necesito aprender bien. Necesito ser enseñado bien. Necesito tener una doctrina correcta. Necesito tener una enseñanza que debo aprender primero yo a asimilarla para poder mostrarle a alguien más lo que yo he aprendido conforme a las Escrituras. ¿Y cómo es que a mí me funcionó en base a lo que yo hice obedeciendo las Escrituras? ¿Cómo es que me funcionó cuando Jesús me dirigió a hacer lo que debería de hacer? Y hay algo muy importante, hermanos. Yo lo veo todos los días en mi vida. Todos tenemos la solución a los problemas de los demás. Uf, usted me empieza a platicar su problema y ya le brinqué con la solución. En 2 segundos le solucioné su problema. Pero estoy lleno de problemas yo y platico mi problema y... Pero yo no puedo solucionar el mío. Soluciono el de los demás menos el mío. Y me estoy ahogando en mi mismo problema. ¿Pero cómo? ¿Cómo si le solucioné el problema a todos? Ya soy mejor, pero no soy... ¿A quién se refleja aquí? A Job. Job, tenemos el síndrome de Job. Tenemos esa naturaleza de Job. Ni siquiera me están pidiendo la opinión y ya estoy solucionando el problema. Ni siquiera me están diciendo usted qué opina. Y ya estoy diciéndole, hágale así, hágale así, mire, vaya para allá, mire, consulte con aquel, mire, a mí me solucionó fulanito, sutanito, manganito, pa, 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 pa. ¡Santo! ¿Y de Jesucristo qué? ¡Santo metiche! ¿Y de Dios qué? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Consultar a Dios. Lo más difícil, hermanos, es doblar rodillas. Amén, así es. ¡Ayúdame, Jesús! Porque me va a quitar mucho tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Y luego cuando doblo rodillas, cállese. Se me vienen los frijoles, se me viene la aseguranza, la renta, el teléfono, todas las cosas que tengo que hacer. Y en vano es que esté de rodillas, porque no estoy haciendo lo correcto. No estoy haciendo lo que debo de hacer. Entonces, tengo que entender que estoy siendo atacado. Tengo que entender que a pesar de que quiero hacer lo bueno, amo lo malo, dijo Pablo. Amén. Porque quiero doblar rodillas y todo el mundo me llama y todo el mundo me ocupa y todo el mundo se le ofrece algo y todo. Y se acabó las rodillas. De aquello que iba a hacer, jamás logré hacerlo en todo el día porque todo el mundo me ocupó y a todo el mundo atendí, menos al que debería de haber me atendido. ¿Me ocupé de la viña de los demás? Menos al que debería de haber atendido, que era Jesucristo. Amén. Para que Él me pusiera en orden mis ocupaciones, lo que yo necesitaba hacer, y me rindiera el día como tenía que ser. Pero sin Jesucristo, el día no me rindió, y no acabé, y ni acudí a Jesucristo, ni solucioné lo que tenía que solucionar. Porque le solucioné los problemas a todo el mundo, menos los míos. Aleluya. Entonces, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que aprendamos a acudir a Él, pero de la forma correcta, hermano. Ora por ti, pide por ti, sánate tú, libértate tú a los pies de Jesucristo. Que sea Él el que obre primero en ti y después te ocupas de los demás. Pero el enemigo te pone otra vez la vista sobre fulanito, manganito, ay, todo, mira este cómo se ve, este cómo se viste, mira lo que hizo fulanito, mira lo que hizo manganito, mira, mira que los patrones, mira que los empleados, mira que todo el mundo llama tu atención para que no te ocupes de ti. Sí, hermano.
Y no es que no sea bíblico el hacerlo por los demás, pero la palabra nos enseña que primero es que me quite la ceguera yo para que pueda guiar a otro. Amén. Amén. Gracias. El tener en cuenta este principio, mis hijos, y empezar a practicarlo de la manera que quieras comenzar, o sea, si es un minuto, si son dos minutos, si son tres, si son cuatro, el tiempo que sea necesario, poco a poco va creciendo esto. No se empieza por dos horas, no se empieza por no sé, 24 horas. Cuatro horas, no, se empieza con el primer paso. Una carrera se empieza con el primer paso. Así es la oración. A lo mejor ni siquiera alcanzas a orar por los alimentos cuando ya estás sobre ellos. Amén. Perdón, porque traes mucha hambre. No te acuerdas de orar por ellos. Pues menos de hincarte a orar. Y luego en cuanto piensas, ¿una hora no, hombre? ¿Cuándo? Pero si ya te derrotaste antes de empezar. Dice, si no me alcanza el tiempo, ¿quieres que no haga nada una hora? Es exactamente lo mismo que sucede con los diezmos y las ofrendas, hermano. Gano tanto y no, hombre, si doy el diezmo no me va a alcanzar para eso. No, y luego todos quieren ofrenda, y luego todos quieren primicias, y luego todos quieren... ¡Están locos! ¿Qué voy a hacer si gano bien poquito? Es lo mismo, es el mismo principio. Si obedecemos, Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Amén. Con lo que nos queda, con el resto. Él quiere la obediencia. Él quiere que seamos obedientes, que empecemos a buscarlo, que nos entreguemos, que esa paz que Él tiene, que sobrepasa todo entendimiento, Él no la puede dar. Él no la quiere entregar. Pero pues nos preocupamos por todo el mundo y por nosotros no. Atendemos a todo el mundo y a nosotros no. Y al Cristo que tenemos que servirle, lo agarramos como esclavo. Pensamos que Él es nuestro esclavo y nosotros somos el Dios de Él. Se han invertido los papeles. Le ordenamos que haga en lugar de suplicarle y venir a atenderlo a Él para que Él nos enseñe qué hacer. Sí, hermano, Manuel, ¿quiere agregar? Como nos enseñaba hace rato, está invertido la torre dentro de nosotros. Amén. El candelero está invertido. Amén. Todo está... Sigue estando, o sea, con esa forma de hablar que usted mencionó, me sigo dando cuenta de que está invertido, algo está incompleto. Amén, amén. Por eso es importante entender las Escrituras, analizar un poquito y pedirle al Señor que nos abra el entendimiento. Vamos a continuar con las Escrituras, dice la reverenda Hicks. El nombre de Jesús es correcto y hay poder en el nombre de Jesús. Encontramos que la sanidad se concedió en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús puede encargarse de nuestra cojera, hermanos. Porque muchas veces la cojera ha venido porque tienes un deseo ignorante. Aquí para... O voluntarioso. De ir en un camino contrario a lo que Dios te está diciendo. Mijo, es por aquí. No, 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 no. ¿Tú qué vas a andar sabiendo? Pues si yo soy el que mira, por acá. Yo quiero por aquí. Pero te estoy diciendo que es por aquí, mijo. Mira, este es el camino. ¿Quién va a saber más? ¿Tú o yo? O así lo quiero. No sabes con quién estás hablando. Y este camino ya lo tengo recorrido como 500 veces. Y he pasado por donde mío. Ya me lo sé. Ya sé que has caminado por ahí. Pero siempre has caminado equivocado. Siempre has estado errado. Te quiero enseñar el camino correcto. Ven por este camino. Es que no lo quiero, no lo anhelo. A mí nadie me va a enseñar. No lo siento. Y ese sentimiento y ese pensamiento viene es al 100% de todos nosotros, porque hay mucha ignorancia todavía de cómo Dios trabaja, de cómo Dios quiere hacer las cosas. O sea, si esperáramos en Él, consultáramos con Él y aprendiéramos a esperar en su dirección correcta, aunque nos parezca raro, extraño, o que no coincide, o que no concuerda con lo que nosotros pensamos, Él siempre tiene la razón. Él tiene cuidado. Él nunca se equivoca.
y todas las cosas. Confía, todo es para bien. Las hace para que obren para bien. A cada solamente uno de nosotros. Dale la gloria. Todas. Y merece su orden. Todas. Entonces, si entendiéramos eso, caminaríamos un poquito más consultando a Dios, esperando en Dios, preguntándole a Dios. Pero la gran mayoría de nosotros, el 99.9%, actuamos de manera contraria. Amén. Vamos a continuar. Aleluya. Dice, el nombre de Jesús puede encargarse de tu cojera. Amados, ¿por qué muchas veces la cojera, porque muchas veces la cojera ha venido porque tienes un deseo ignorante o voluntarioso de ir en sentido o camino contrario al Señor? Sin embargo, hay poder en el nombre de Jesús. Simplemente anden respirando el nombre de Jesús. Gloria a Dios. A veces siento como si sintiera su nombre cuando estoy sola en casa. Digo, Jesús, y medito. Cada vez que digo su nombre, parece como si estuviera comiendo un gran trozo de maná. Hay poder en el nombre de Jesús para sanarnos de nuestra cojera. Denos la siguiente escritura, y esto está en el libro de los Hechos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esta parte, hermanos, Dios sigue insistiendo en los cojos y en los ciegos. Son los dos que estamos tratando de entender, que necesitamos ser libertados, sanados, golpeados con la palabra de Dios, para que venga la luz de la palabra y entendamos el principio y reconozcamos que siempre hemos estado ciegos, a pesar de que tenemos esta vista natural, pero nunca hemos tenido la parte espiritual de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos de ellos que tenían espíritus inmundos. Solo. Salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos, cojos, eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Sanaba a cojos y paralíticos. Está hablando de las piernas. Está hablando de los que no caminan literalmente, y está hablando de los que medianamente caminaban. Unos podían caminar con la mitad, que era con una pierna, y caminaban chuecos, pero otros no caminaban. Y a ambos, cuando venían a Jesús, en el nombre de Jesús, predicándoles el nombre, con el solo nombre, aleluya, cuando les es revelado el nombre, que hay sanidad y salvación en el nombre, pueden reconocer que a través de ese nombre, instantáneamente pueden ser libres de la sordera, de la cojera, de la parálisis, de aquello que les afecta o que nos está afectando. Ese sufrimiento que aparentemente estamos teniendo, Dios está obrando en él. Para que vengas, para que te rindas, para que te derrotes, para que te reconozcas que siempre has tratado de hacer lo que tú piensas que es correcto y estás mal. Porque nunca has hecho las cosas conforme a Dios, conforme a lo que Dios pide, conforme a lo que Dios quiere. Mira, te voy a poner este ejemplo rápidamente. Saulo de Tarso pensaba que él, conociendo la palabra, estaba haciendo lo correcto, y se encargó de empezar a asesinar cristianos, a perseguir cristianos, a matar cristianos, y él pensaba que estaba muy bien porque estaba ciego. La ceguera era tan grande que él pensaba que estaba haciendo correcto delante de Dios. Y mataba a aquellas personas que sí estaban bien. Amén. Que estaban haciendo, que eran seguidores de Jesucristo. Amén, amén, amén. Y cuando iba camino a Damasco, buscando más cristianos, buscando más personas para encarcelarlas o para matarlas, se encontró con Jesucristo. En el camino a Damasco le resplandeció una gran luz. Y escuchó una gran voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por
qué me persigues? Y Saulo le contestó, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Duro te es dar cosas en contra del aguijón. Estás caminando en sentido contrario. Vas en contra de mi voluntad. Jesús, aunque asegures que estás haciendo lo correcto, estás peleando en contra de mí, Pablo. Estás resistiéndote a lo que yo tengo para ti. Amén. Aunque pienses que estás bien. Pero Señor, yo estudié mucho. Aunque conozcas las escrituras. A los pies de Gamaliel. Aunque sepas escrituras. Aunque tu mejor maestro sea lo mejor que te haya pasado. Aquí hay un maestro mejor que el que tenías. Porque yo soy Jesús, al que estás persiguiendo. ¡Ah, pero Señor, vengo para ti! ¡Aleluya! ¿Qué no te agrada que lo hago para ti? Y dice que se le cayeron escamas cuando oraron por él. Era tanta la ceguera espiritual que Saulo tenía, que tuvieron que venir a orar por él. Fíjate, aquí está el ministerio de algunos que Dios usa, pero que son más insignificantes que el que aparentemente, o por el que van a orar. Amén. No, que no ore, fulanito. Y Dios mandó a Ananías a donde estaba Saulo ciego. Oiga, ¿y por qué no mandó a Pedro o a Juan? Hubiera mandado a los apóstoles, que ore Pedro, o que ore Juan, o que ore fulanito, o sultanito. ¿Tú quién eres? Matías. ¿Tú quién eres? Santiago. El orgullo de todas las personas, sean cristianas o no sean cristianas, es el principal dominio de la naturaleza del ser humano. Es lo que domina principalmente esta naturaleza. No, ¿cómo? ¿Cómo yo me voy a arrodillar? Y luego si estuvieras en una iglesia de piso de tierra, no hombre, ¿cómo me voy a tirar ahí? Va a salir todo, voy a parecer panadero. Polviado. Polvo con polvo. Es que no entendemos lo que Dios quiere que hagamos. Somos polvo y nada más. No entendemos que Dios quiere. Somos polvo esa parte y nada humilde. Más. No por mucho que ayudes. Nada tienes, nada es. Te vas a ganar el cielo. Eres polvo y no nada es por obras. No es por obras. ¿A dónde puedes ir? No es por mucho que seas dueño de propiedades, esas se van a quedar. Es por la obediencia, es por tener a Cristo dentro de ti, viviendo dentro de ti, haciendo lo que Él te ordena que hagas, haciendo lo que Él quiere que hagas. Jesús, no son propiedades, no son riquezas literales, son riquezas espirituales, es libertad espiritual, es sanidad espiritual, es lo que Dios está tratando de decir. Pero no lo entendemos. Y escuchamos las prédicas y las enseñanzas. Y hacemos a un lado lo espiritual. Y seguimos con lo terrenal. Y seguimos con lo literal. Y seguimos con que no me alcanza el dinero. Y seguimos con que tengo que trabajar más horas. Y que son, si hubiera 24 horas y yo, aunque no durmiera, yo le echaba. No me puede hacer un día de 48. Yo le echaba ganas. No tengo un día de 48. Pero resulta horas. Que, aunque el día tenga 24, no te alcanza. Por eso pido de 48. ¿No la libras? Pido de 48. ¿Y de Jesús cuándo? ¿Para Jesucristo cuándo? ¿Cuándo te vas a rendir? ¿Cuándo le vas a pagar el diezmo a Él? El que le pertenece a Él. 2 horas 40 minutos diarias. Santo. ¿Tanto? Pues tiene 24 horas al día, ¿no? Amén, el día calcúlalo. Sí, 4. ¿Y entonces cuánto le corresponde al Señor? ¿El 10%? Aleluya. ¿Y luego qué de las ofrendas? ¿Y luego qué de las primicias? Y lo es que deberíamos de vivir en la presencia misma del Señor. Pero es mentira. Es mentira, no lo hacemos. Queremos y fingimos estar en Él, pero es mentira. No hay un porcentaje alto de lo que decimos en nosotros. Mire, le voy a decir una cosa. En el mundo dice que somos hipócritas, y es verdad. Hasta cierto nivel. Somos unos hipócritas sinceros.
Explíqueme porque no entendí nada. Sí, porque delante de Dios vengo y le reconozco todas esas hipocresías que cometo. Y me declaro culpable. Y le pido que me corrija esa hipocresía. Y le pido que me quite. Yo no quiero ser tan hipócrita porque le prometo cosas y no las cumplo. Le digo que voy a hacer esto y no lo hago. Le digo que voy a orar y no lo hago. Le digo que voy a ayunar y no lo hago. Le digo que voy a estudiar y no lo hago. Amén. Entonces estoy siendo hipócrita. Porque delante de la gente, este hermano, mira nomás que... se nota que... Pero 6 horas en la iglesia, sí, 8, no, y no sale de la iglesia. Y resulta que mis frutos no se ven, hermano. Mis frutos no hablan por mí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Estamos ciegos. Estamos cojos. Vamos a continuar. Aleluya. ¿Y eso? Se nos fue el tiempo, pero... Bueno, vamos a terminar con esto nada más. Encontramos que los cojos fueron sanados en esta ciudad porque recibieron la palabra que les fue predicada. Si recibimos a Cristo como la palabra y continuamos recibiendo la palabra en nuestro corazón, no nada más escucharla, que se grabe, que entre, que penetre, que recibirla, que tome y haga raíces dentro de mí. Que la haga mía en otra. Que la semilla que fue sembrada eche raíces. Amén. Encontraremos sanidad en esa palabra. Encontramos una advertencia sobre la cojera en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 13. Encontramos que el apóstol Pablo dijo: Haced y haced sendas rectas para vuestros pies y para el cojo, y para que el cojo no se desvíe del camino, sino que más bien que se sane. Aquí vamos a terminar el día de hoy, mis hijos, porque el tiempo transcurrió. Ni cuenta me di cómo pasó. Pero denle un aplauso fuerte al Señor si recibió, si no recibió, si Dios le dio, si no le dio. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! Y le dejo su tiempo al que está dirigiendo. Y le damos gracias a las personas que nos vieron por Facebook. Gracias, esposita. Gracias, hermana Karen. Dios me las bendiga. Aleluya, y continuamos la semana que entra, si es que Dios quiere. Amén. Si siguen oyendo, denos un amén. Escríbanme. Aleluya, gloria a Dios. Sí. Aleluya, ¿ya le apagó acá? Gracias, Jesús. Aleluya.